¿Qué tal? Muy buen día. Pues antes que nada, agradecer la invitación y poder compartir con ustedes de este espacio y poder hablar sin duda de este tema tan interesante. De verdad que es un gusto enorme, pues, acercarnos a más gente, poder compartir estos conocimientos con respecto al mundo del vino y sobre todo tocar conceptos innovadores en nuestro bello país. Mi nombre es Alejandro Bello, soy sommelier por parte de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, gerente comercial y socio de este novedoso producto en México llamado Burbujas Pop. Burbujas Pop, como su nombre lo indica, es un vino blanco con un toque pop de burbujas. Es un vino blanco enlatado y gasificado, elaborado 100% a base de Chenin Blanc, sin paso por barrica. El concepto es desarrollado de la mano de los propietarios de Mi Cava es tu Cava. Es un e-commerce con distribución de más de 100 etiquetas de vino mexicano con sede en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, la verdad es que pues quisimos proyectar un diseño muy divertido, ¿no? Haciendo alusión al arte pop en Inglaterra de los años 50 y desarrollado más tarde en Estados Unidos, considerando al arte pop como una nueva forma de expresión artística. Pues de alguna forma creando la cultura de la publicidad hacia más gente y contraponiéndose incluso en la corriente del arte al expresionismo abstracto. Burbujas Pop es eso, de alguna forma, también es romper paradigmas del consumo del vino en México, es llegar a más gente y partiendo de la premisa de la practicidad para su consumo. El producto es 100% mexicano. El caldo proviene de La Baja, muy cercano al Valle Guadalupe. Siempre buscando caldos de muy buena calidad que pongan al vino enlatado en un nivel de calidad como el que nosotros estamos buscando y bajo los estándares que nos hemos marcado para posicionarlo en el mercado nacional. Hay que ser muy puntuales en esto, es un vino de buena calidad en una lata. La lata es solo el contenedor para consumirlo y así como en botellas de vidrio hay calidades, te puedo asegurar que en este caso es un vino de buena calidad enlatado, distante por supuesto a los gustos particulares de cada persona. La calidad es totalmente objetiva y en ese sentido creemos fervientemente en nuestro producto. Burbujas Pop es el primer vino blanco gasificado al menos en el estado de Jalisco y particularmente en Guadalajara. No sé si atreverme a decir que en todo el país, probablemente sí, al menos de origen mexicano. Pues en México existe la tecnología para desarrollarlo. Hay que recordar que muchas empresas cerveceras lo han desarrollado por muchos años en nuestro país. Ya se cuenta incluso con enlatadoras portátiles que facilitan el proceso de traslado a las bodegas vinícolas para poder realizar este tipo de productos y la máquina necesaria para elaborarlo. La producción aún es pequeña, realmente iniciamos en enero de este año con el primer lote. Si bien es cierto que en otros países como Estados Unidos, España, Australia se viene haciendo por muchos años, recuerdo que hace algunos años, por ahí del 2014, la empresa para la que trabajaba en ese entonces, apostamos a traer vino espumoso enlatado a México, de la bodega pionera en ese sentido en Estados Unidos, conocida como Sofía Coppola, que pertenece a Francis Ford Coppola Winery. No tuvo los resultados que esperábamos, aunque sí creo honestamente que no estábamos preparados para este cambio en nuestro país, para este cambio de consumo. Sin embargo, ya con números puedo decir que ya es una realidad de consumo en México y que se viene con mucha fuerza y creciendo considerablemente en producción. Y por supuesto, pues en ganancias también. Retomando un poco la historia del vino enlatado a nivel mundial y poniéndolo en datos duros, el crecimiento del consumo de vino en lata a nivel Estados Unidos ha crecido 12% anualmente, siendo el canal of trade el de mayor desplazamiento. Particularmente en el vecino del norte, el vino espumoso enlatado representa el 60% de las ventas totales en lata. Me atrevería a decir que más allá de una moda se está convirtiendo en una tendencia y con mayor firmeza me atrevo a decir que se convertirá en algo habitual. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos con certeza, pero no será tan largo ese periodo. Incluso en el México Selection por el concurso mundial de Bruselas, un vino enlatado ya ha ganado, perdón, una medalla de plata. Uno de los puntos importantes es que no se requiere sacacorchos y copas de vidrio o de cristal para ser consumido. Sí se puede consumir en copas de vidrio o cristal si estuviéramos tal vez en un restaurante, en un centro de consumo. Eso es a discreción y a sugerencia de cada uno de los centros de consumo. Pero un punto también muy importante es que está diseñado para que lo disfrutes sin complicaciones. Una alberca, la playa, estos lugares donde no puedes accesar con vidrio, el roof garden donde te reúnes con tus amigos y quieran beber vino y tú no quieres lavar copas, un picnic acompañado de tu pareja y una sinergia de platillos a tu elección.
Digo, dentro de las características más importantes a considerar es beberlo fresco. En nuestro caso lo recomendamos beber entre 8 y 10 grados de temperatura, hacer de su consumo algo súper refrescante, jovial y disfrutable. La lata no tiene por qué presentar mayor longevidad de almacenamiento porque no está destinada para vinos de guarda prolongada. Nosotros hacemos la mención de que el producto debe ser consumido no más allá del año en el que fue lanzado al mercado. Realmente no afecta en cualidades organolépticas siempre y cuando, como cualquier vino en botella de vidrio, no sufra estos puntos de variaciones de temperatura, que haya exposición directa al sol en anaqueles, que esto propicie a sí mismo pues estas variaciones, como ya lo mencionaba, y mantener la temperatura fresca antes de ser consumido. Eso es súper, súper vital. Contamos actualmente con dos presentaciones, latón de 473 mililitros, diseñada sin duda para compartir y disfrutar de un par o tal vez tres copas de vino, y lo que denominamos nosotros como Baby Pop, una capacidad de 273 mililitros, pensada como presentación individual y disfrutar de una o máximo dos copas de vino muy a gusto y sin complicaciones. Los precios los puedes encontrar en la página es www.micavestucava.com y nuestras redes sociales con sede en Guadalajara, con el Wine Hunter en Monterrey y a escasos días en Ciudad de México a través del Mexican Wine Guy Luis Gómez de Vid Mexicana, además de los más de 30 centros de consumo y tiendas especializadas en Jalisco donde nos hemos ido posicionando. Una gran plática y una gran entrevista, de verdad muy placentera. Siempre un enorme placer acercar más y más gente para hablar de estos temas, del futuro del vino mexicano y las nuevas tendencias de consumo y de mercado. Reiterando la invitación a tener más apertura al consumo de estos productos que, como decía, más allá de una tendencia, creo que se van a convertir en cosas mucho más habituales para nuestro consumo de vino en este país. Igualmente hacer la invitación a los distribuidores y tiendas especializadas a que se atrevan a apostarle a este proyecto para su distribución. Burbujas Pop es una gran alternativa, es acercarnos más al mundo del vino sin pretensiones, sin complicaciones, que además presenta gran versatilidad en temas de acompañamiento con productos alimentarios súper accesibles y cotidianos. Conózcanlo, de verdad que se van a sorprender y cada vez más acercándonos a ustedes con mayor distribución a nivel nacional. Ya posicionados en tres de las ciudades más importantes de nuestro país, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Burbujas Pop y Mi Cava es tu Cava en Facebook e Instagram. Incluso podrían realizar ahí los pedidos a través de estas redes sociales. Y no olviden visitar la página oficial de Mi Cava es tu Cava, www.micavaestucava.com, y a través del Wine Hunter en Monterrey y a través del Mexican Wine Guy Luis Gómez en Vid Mexicana. Un gusto saludarlos y que sigan disfrutando de su día.